quiero que me preparen un delicioso helado en la primera ronda. Interesante. Nunca he preparado helado. Espero poder hacerlo. Si el helado es frío, entonces necesitaré hielo. Voy a meterlo en la licuadora. Y vamos a molerlo bien. Jess, creo que olvidaste tapar la licuadora. Pero no importa. Oye, dejaste caer un hielo. Aquí lo tienes. Te lo devuelvo. ¡Ah! ¡Está muy frío! Oye, eso no es gracioso en absoluto. Pero está bien. Tengo que admitir que la caída fue útil. Encontré la tapa. Bien, es hora de moler el hielo. ¡Listo! Ahora voy a verterlo en un vaso. Este será mi futuro helado. Así será más cómodo comerlo. Y eso no es todo. Queda lo más importante. Verter estos deliciosos refrescos. Elegí dos sabores. Así será más interesante. Mi obra maestra está lista. ¿Qué clase de helado es ese? Es solo hielo. Con soda. Esta es una máquina especial para preparar helado. El mío será con sabor a frutilla. Ahora necesitaré un molde especial. Y voy a llenarlo suavemente con el helado. Usaré esta manga pastelera. ¿No es genial? ¡Hasta la última gota! Muy bien, ahora solo tengo que darle forma. Creo que quedó perfecto. A continuación, tenemos que congelarlo. Lo llevaré a la heladera. Ahora tengo que esperar un poco. ¿Qué es eso? ¡Qué aburridos son ustedes! Yo tengo una forma más divertida de moler las bayas. Así es más interesante. Y el color es fantástico. ¡Listo! Voy a probar. Quedó muy bien. Las bayas están deliciosas. Ahora voy a agregarle leche. Y gusanos de mermelada. Ahora solo tengo que mezclar. Seguro que le encantará. Es hora de congelar la mezcla. Y mi helado está listo. ¡Tarán! Mi pastel de helado también está listo. Bueno, casi. Ahora solo tengo que agregarle algunos detalles. Agregaré algunas capas de helado. Así parecerá un castillo. Y algunas decoraciones más. Yo también voy a decorar mi helado. Miren qué hermoso cráneo. Ahora tiene un cerebro. Creo que es una muy buena idea. Pero ese castillo también es genial. No quiero que el chef gane. Vamos a tener que usar un poco de dinamita. Será una explosión perfecta. Miren qué increíble quedó el cerebro. Y se ve delicioso. A Sophie le encantará. No sé por dónde empezar. ¡Vaya! ¡Nunca había visto un castillo de helado! Tengo que probarlo pronto. Aunque lo dejaré para el final. Primero probaré el helado de Jess. Sabe a agua. No me gusta. Bien, voy a probar el helado de Merlina. No se ve nada mal. ¡Delicioso! Sabe muy bien y tiene gomitas. ¿Me gustó? Pero ahora quiero probar el helado en forma de castillo. ¡Se ve hermoso! ¡Y tiene conos! ¡Qué delicia! ¡Me encantan los conos de helado! ¿De dónde salió esa dinamita? ¡Escóndanse! ¿Pero qué fue eso? ¡Mi pobre pastel! Funcionó. Eso fue genial, pero demasiado peligroso. La ganadora de esta ronda es Merlina. Sabía que ganaría. En la segunda ronda quiero que me preparen pizza. Interesante. Cierto que nunca he preparado una pizza, pero espero poder hacerlo. La masa es demasiado dura. Mejor haré una pizza de dulces.
A Sophie le encantará. Necesitaré un poco de malvaviscos. Los voy a derretir usando una secadora de cabello. ¡Listo! Ahora voy a agregarle palomitas de maíz. Y tengo que mezclarlo bien. Esta mezcla se ve deliciosa. ¡Y el color es hermoso! ¡Listo! Ya tengo la base para la pizza. ¡Oh! ¿Qué es esa mano? No es solo una mano, es cosa. Cosa me ayuda a mezclar la masa. ¡Y lo está haciendo muy bien! Es solo que Cosa no tiene mucha experiencia. Bien, dejemos de hablar. Es hora de preparar la pizza. Tengo que amasar muy bien la masa. Y luego agregarle salsa de tomate. A continuación, rallamos queso. Mientras más, mejor. Y voy a distribuirlo en forma de un dibujo. Y eso no es todo. Aceitunas. Las voy a colocar en forma de arañas. Chicas, he cocinado pizza toda mi vida. Así que no podrán competir conmigo. Además, la base de mi pizza será de colores. Así será más bonita y brillante. Definitivamente no se compara con las suyas. Es hora de hornear mi pizza. Usaré un lanzallamas. ¡Empecemos! ¡Listo! ¿Quién dejó que esa loca trajera un lanzallamas a la cocina? Aunque, gracias, también cocinaste mi pizza. ¿Ya están listas sus pizzas? Tengo que añadir algunos dulces a la mía. Por ejemplo, un poco de Nutella. Ositos de goma. Y por supuesto, caramelos. Sophie, ¿qué te parece? Es hora de que elijas al ganador. Todas las pizzas se ven muy apetitosas. Ni siquiera sé por dónde empezar. Comencemos con la pizza de Jess. No se ve nada bien. Pero es deliciosa. Aunque no es muy cómodo comerla. Bien, probemos la pizza de Merlina. Tiene unas arañas muy graciosas. Es deliciosa. Espera un momento, ¿qué es esto? ¿Aceitunas? ¡No me gustan! Lo siento, Merlina, pero no me gustan las aceitunas. Ahora tengo que probar la pizza del chef. ¡Es de colores! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Me encanta el queso! ¡Miren cómo se estira! ¡Y además, es de colores! Bueno, creo que no hay dudas. Esta es la mejor pizza de esta ronda. ¡Ganaste, chef! ¡Sí! Les dije que mi pizza sería la mejor. Gracias, Sophie. En la última ronda, quiero que me preparen un cupcake. Hecho. Jess, ¿puedes guardar tu teléfono? No me escucha. Intentemos de otra manera. Quita el teléfono ahora. Está bien, no debiste gritar tanto. Muy bien, empecemos. Esto debe ser fácil. Voy a hacer un bizcocho en una taza. Para esto necesitaré un poco de chocolate en polvo. Y harina. Luego agregaré un huevo crudo. Y un poco de azúcar. Y soda. Ahora tengo que agregarle leche. Aquí está. Es hora de mezclar la masa. ¡Oh, vaya! Esto es demasiado rápido. Muy bien. Intentémoslo. Creo que funciona. La masa está lista. Ahora solo tengo que hornearla. Usaré un microondas. Así será más rápido. Ahora solo tengo que esperar. ¿Ven lo fácil que es hacer cupcakes? Parece que ya está listo. Sí, ya tengo la base. Es hora de decorarlo con crema y dulces. Usaré una crema blanca. ¡Qué belleza! Agregaré algunos chocolates. M&M's.
mis favoritos. Creo que le falta un poco de brillo. ¿Qué es eso? Merlina, ¿qué estás haciendo? Nada en especial. Solo quiero moler estas galletas Oreo. Muy bien, está listo. Voy a preparar un cupcake con sabor a Oreo. Bien, ahora necesito un poco de pegamento. Jarabe de chocolate. Será perfecto. Ahora solo tengo que mezclar los dos ingredientes. La masa está lista. Ahora solo tengo que moldear el cupcake. Está listo. A Sophie le encantará. Merlina, eso se ve terriblemente aburrido. No sabes hacer pastelitos de verdad. Ni siquiera le van a gustar. Bien, mi masa ya está lista. Ahora voy a colocarla en diferentes moldes y llevarlos a la estufa. Ahora solo tengo que preparar la decoración. Voy a llenar estas pequeñas copas con chispas de caramelo. Y algunos marshmallows también. Esto se ve muy apetitoso. Coloqué los cupcakes encima. Y los decoré con cremas de colores. Se nota que están hechos con la mano de un profesional. Eso es demasiado dulce. Además, ya me inventé una decoración para mi cupcake. Será la tumba de un zombie. Creo que es genial. Además, es muy divertido. Como de una película de terror. ¡Tarán! A Sophie le encantará. Oye, Cosa, ven aquí. Ahora. ¿Pero qué rayos es eso? ¡Qué susto! ¡Oh, no! ¡Mis pobres pastelitos! ¿Ahora qué voy a hacer? Oye, Cosa, vas a ser el soporte del cupcake. Oye, cocinero, tendrás que aceptar tu derrota. ¡Claro que no puedo arreglarlo! ¡Más rápido! ¡Ya casi! ¡Alto! ¡Quiero probar los cupcakes! ¡Oh, qué mala suerte! Vaya, todo se ve muy interesante. Sam, esta vez no lo lograste. Es un desastre. En cambio, el cupcake de Merlina se ve muy bien. Un poco extraño, pero no sabe nada mal. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Me gusta! ¿Qué es esto? ¡Es una mano cortada! ¡Qué pesadilla! Y ella tocó mi cupcake. ¡Qué asco! Jess, tú eres la última esperanza. Tu cupcake en una taza se ve muy bien. Espero que sepa igual. ¡Mmm, increíble! Jess, felicidades por tu primera victoria. ¡Por fin! He estado esperando esto. Esta vez quiero comer gelatina. Está bien. Voy a prepararlo. ¿Cómo se hace eso? Tengo una Fanta. Abriré la tapa. ¡Oh, está muy dura! ¡Es una botella muy grande! ¡No puedo abrir la tapa! ¡Oh, rayos! Se me ocurrió algo. ¿Puedes sostener la botella, por favor? ¡Eso es! ¡Un poco más! ¡Oh, no! ¡Dámela antes de que se derrame todo! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Mmm, es deliciosa! ¡Muy bien! Ahora necesito un poco de miel. ¡Mmm, delicioso! Voy a probar un poco. ¡El sabor es increíble! ¡Es tan dulce! Comeré un poco más. Tienes que verterlo en la botella. Está bien, pero un poco más. ¡Qué glotona eres! Lo sé. Bueno, ahora sí. ¡Oh, no! ¡Se acabó! Solo quedan unas gotas. Pero tengo una idea. Ya vuelvo.
¿A dónde vas? Eso es. ¿Lindas abejas? Voy a llevarme su colmena de miel. ¿Está bien? ¡Oh, no! ¿Por qué se han enfadado conmigo? ¡Aléjense de mí! ¡Ah! ¡No me toquen! ¡Solo necesitaba miel! ¡Escapé! Ahora tengo mucha miel. Debe ser más deliciosa. Listo, ahora vamos a verter la miel dentro de la Fanta. Solo un poco más. Ahora cerramos la botella y agitamos todo muy bien. Ahora vamos a colocarla en la heladera. Mucho mejor, ahora solo tenemos que esperar. Mi caldero ya está en su lugar. Necesitamos una hermosa araña, unas cuantas cucarachas, una ramita de romero y una pluma mágica. Y una píldora especial para el sabor. Y por supuesto, una poción mágica. Será una jalea deliciosa. Agregaré unos tentáculos de pulpo. Son necesarios para el sabor. Y ahora mezclamos todo. ¡Qué jalea tan maravillosa! Yo tomaré goma de mascar. Es muy sabrosa. Vamos a estirar la cinta. Es tan larga. Justo lo que necesito. Colocamos más en la batidora. Y ahora mezclamos todo muy bien. ¿Dónde está la miel? Aquí la tengo. Es la mejor miel que existe. Seguimos mezclando. Listo, ahora lo vertemos todo en una botella. Le encantará el sabor. Y para enfriarlo, vamos a usar un poco de hielo líquido. Ahora está perfecto. Mi gelatina será la más deliciosa. Tiene un aspecto muy elegante y un sabor inolvidable. Y por supuesto, voy a decorarlo con un poco de brillo. Le agregará un toque de magia. Creo que ya está listo. Oh, la botella está helada. Miren esto. ¡Tarán! ¿Por dónde empiezo? Quiero probar la jalea azul. ¡Me encanta este color! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Pero qué es esto? ¿Una abeja? ¡Qué extraño! Bien, sigamos. Voy a probar el rosa. También me gusta mucho este color. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Y también puedo inflar burbujas! ¡Qué divertido! Bien, sigamos. Esta jalea se ve interesante. Tiene un color muy extraño. Y tiene ojos de mermelada. ¿Pero qué me está pasando? No, prefiero no beber esto. Esta es la mejor. Sí, gané. Ahora quiero paletas de caramelo. Sé lo que voy a hacer. Tomaré unas muñecas. O bueno, las partes de las muñecas. Primero usaré las manos. Ahora vamos a mezclar azúcar con agua. Revolvemos bien y calentamos en una olla. Por supuesto, usamos un poco de tinte comestible. Revolvemos bien. Mi color favorito, miren qué belleza. Y lo servimos todo en un vaso. Ahora colocamos la mano de la muñeca. Y dejamos que endurezca. Creo que han quedado perfecto. Eso se ve extraño. ¿Qué puedo hacer yo? Vamos a usar un poco de azúcar. La echamos en una cuchara. Y ahora vamos a quemarlo con una quemadora de gas. Hasta que quede frito. Ahora vamos a probar.
¡Oh! ¡Está muy caliente! ¡El azúcar se quemó! ¡Mi lengua! Voy a intentar enfriarlo. ¡Oh, genial! Mi caramelo ya está casi listo. Voy a echar un poco más de azúcar. Va a quedar muy dulce. Y el color es perfecto. Ahora sí está listo. Ahora vamos a moldear la paleta. Amasamos. Y enrollamos. Usando dos colores diferentes. Y ahora hacemos un caracol. ¡Perfecto! Una obra maestra. Y bien, ¿cómo va mi paleta? Me pregunto si está lista. ¡Oh, ahora está congelada! ¡Mi lengua! ¡Oh, y eso dolió! ¡Está lista! ¡Vaya, cuántas paletas! ¿Qué es esto? Incluso huele mal. Está bien, la probaré. ¡Oh, no me gusta! Esto se ve muy extraño. Pero huele bastante bien. Me gusta el sabor. Espera un momento. ¿Quién le arrancó la mano a mi muñeca? Esto es horrible. Es una idea repugnante. Esta paleta se ve muy bien. Es tan dulce. Definitivamente es la mejor. Oh, gracias. No dudé de mi trabajo. Pequeña Margo, ¿qué quieres? ¿Waffles? Buena elección. Chicos, ¿pueden hacerlo? Veo en sus caras que no es para nada fácil. ¿Miley? ¿Tienes alguna idea? ¿No sabes cómo hacer waffles? Honestamente, no. Pero creo que será divertido improvisar. Un par de huevos, harina, leche y azúcar. Siempre los usan en pastelería, ¿verdad? Perfecto. Ahora voy a mezclarlo todo. A la pequeña Margot le gusta cuando los waffles son muy dulces. Voy a probar la masa. No está nada mal. Bien, ahora solo tengo que abrir este molde. ¡Oh, claro! Ahora sí. Llenamos el molde con la masa. Lo cerramos y lo encendemos. ¡Qué extraño! ¿Por qué no se prende? ¡Oh, claro! Aquí hay una estufa. Voy a colocarlo encima. Mucho mejor. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Estoy quemando todo! ¡Un extintor! ¡Aquí está! ¡Listo! ¡Apagué el fuego! ¡Qué alivio! ¡Pero ahora el waffle está arruinado! ¡Qué desastre! Mi masa para los waffles está lista. Ahora solo tengo que freírla. Y decidí hacerlo en este molde especial. Serán unos waffles bonitos en forma de oso y conejo. ¿Pero qué es eso? ¡Mamma mía! Cosa, mi fiel sirviente. Gracias por tu ayuda. Es hora de decorar los waffles. Voy a usar estos ojos de goma. Son deliciosos. Mis favoritos. Voy a llevarlos directamente a la masa. Es hora de freír los waffles. Esperamos y listo. Creo que quedó increíble. ¿Cómo vas tú, chef? ¿Yo? Espera. Solo tengo que decorar los waffles. Estoy ocupado, no me molestes. Crema batida. Ese será el relleno. Ahora sí, mis waffles están listos. No se ve nada apetitoso. No tiene chance. Cosa, sabes qué hacer. ¿Qué estás haciendo, Cosa? Oh, entiendo. ¿Le estás haciendo cosquillas al chef? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¡El chef arruinó sus propios waffles! Y todo por culpa de Cosa. ¡Esto es un desastre! ¡Mi maravillosa obra maestra está arruinada! ¡Están todos listos! ¡Todo se ve delicioso! Menos esto. Parece una vieja esponja. Bien, sigamos. ¿Pero qué pasó, chef? El plato está arruinado.
terminado. No sabe mal. Bien, sigamos. Vaya, esto se ve interesante. ¡Wow! Y huelen muy bien. ¡Delicioso! Me encantan las gomitas. Merlina, ganaste. ¡Felicidades, Merlina! Margo, ¿qué quieres esta vez? ¿Un batido? ¡Qué buena idea! Chicos, ¿están listos? Todos saben preparar batidos, ¿verdad? Esperamos sus obras maestras. Bueno, voy a empezar con la decoración. Voy a decorar el vaso con jarabe de chocolate y chispas de caramelo. Solo lo hacen los verdaderos profesionales. Es hora de preparar el batido. Voy a mezclar leche. Tiene que estar muy fresca. Y helado de fresa. A la pequeña Margot le encantará. Es su baya favorita. Es hora de licuar. ¡Listo! Ahora solo tenemos que servir la bebida en nuestro hermoso vaso. Y los toques finales. Estas deliciosas decoraciones. ¿Pero qué está haciendo Merlina? ¿Todo listo, cosa? Lo hiciste bien. Mi laboratorio está listo. Es hora de preparar el batido más espectacular que Margot haya visto. Todo lo que tengo que hacer es llenar un par de tubos con líquidos secretos. Sí, son el secreto mejor guardado. Tantos líquidos de color como sea posible. Ahora tenemos que calentar la mezcla. Mucho mejor. Voy a agregarle unos cubos de hielo. Y no es hielo simple, es hielo seco. La seguridad es lo más importante, por eso uso guantes y lentes. Vertemos la bebida en un vaso y listo. Soy una genia. He terminado de decorar el batido. Genial, ¿verdad? Creo que quedó hermoso. Es tan mágico. Wow. Vaya, Merlina y el chef ya han terminado. Y yo no tengo nada. Aquí hay un refrigerador. Hay muchas golosinas dentro. Creo que serán muy útiles. Primero necesitaremos hielo. Goma de mascar. Y jarabe ácido. Y por supuesto, caramelo en polvo. Veamos qué tenemos aquí. ¡Son caramelos! ¡Qué delicia! Ahora vamos a llenar nuestro vaso con Sprite y Fanta. Al mismo tiempo, así será más rápido. Cerramos y mezclamos bien. ¡Todo listo! ¡Qué hermoso color! Vaya, no puedo esperar a conocer la opinión de la pequeña Margot. Vaya, todo se ve tan mágico y delicioso. Este batido verde humeante es el más interesante. ¡Oh, qué ácido! No pienso volver a probarlo. ¡Es horrible! ¡Wow! ¡Qué torre tan dulce y bonita! ¿Es todo para mí? ¡Mmm, es delicioso! ¡Es el mejor batido que he probado! ¡Justo lo que quería! ¡Y las decoraciones son deliciosas! Bien, voy a probar el último batido. Tiene un color interesante. ¡Probemos! ¡Mmm, es delicioso! ¡Y tiene todos mis dulces favoritos! ¡Definitivamente elijo este! ¡Felicidades, Miley! ¡Ganaste! ¿Qué quieres en esta ronda, pequeña? ¿Un sándwich con mermelada? ¿Así de simple? ¿Todos listos? ¡Por supuesto que sí! No puedo permitirme cocinar algo con pan preparado. Tengo que preparar el pan yo mismo. Y voy a hacerlo de colores. Es una receta que me dio mi madre. Y a ella se la dio su madre y a ella su... Bueno, así hasta el infinito. No puedo servirle un pan a nuestra pequeña Margot. Es una chica especial. Necesita un pan arcoíris. Mezclamos todos los colores y amasamos. ¡Perfecto! ¡Es hora de llevarlo al horno!
encendemos y esperamos. ¡Miren mi hermosa tostadora gótica! Pero este pan regular no se ve nada bien. Es hora de hacerle unos cambios. Cosa, dame una mano. ¡Perfecto! ¡Bien hecho! Gracias por la ayuda. Me encanta el fuego, por cierto. Por eso voy a agregarle a las tostadas un poco de salsa picante. La pequeña Margot quería mermelada, ¿verdad? Creo que la salsa tabasco es mermelada de pimientos. ¡Mi pan está listo! Me lo comería yo mismo. Huele delicioso. Mamá estaría orgullosa de mí. Ahora tengo que cortar las tostadas. Creo que se ve mágico. Mucho mejor que el pan de la tienda. Es hora de armar nuestro sándwich. Como relleno, usaré crema batida y frutas. A la pequeña Margot le encantará. Todo listo. Ahora solo tengo que cortarlo. ¡Perfecto! Y yo estoy esperando a que el pan se dore. Oh, creo que está listo. Se ve delicioso. Menos mal que no se quemó. Bien, voy a untarlo con Nutella. A todos les gusta la Nutella. Delicioso. Envidio a Margot. No puedo parar. Quiero seguir comiendo. Oh, no. Creo que mi mano está atascada. Merlina, ayúdame. Por supuesto que sí. Déjame usar mi sierra. No, gracias. Mejor voy a usar otros ingredientes. Gomitas. Estas cintas se ven muy bien. Tengo que colocarlas sobre la tostada. Ahora necesitaremos un poco de calor para derretirlas. Oigan, ¿dónde están mis tostadas? ¿Todos listos? La pequeña Margot ya tiene hambre. Ya puedes probar. ¡Adelante! Vaya, todo huele tan bien. Empezaré por esta. ¡Wow! Miren cómo se estira. ¡El relleno es hermoso! Está algo seco, pero no está mal. ¿Qué tenemos aquí? ¡Vaya, se ve genial! Es una calavera. ¡Espera un momento! ¡Es demasiado picante! ¡Oh, no! ¡No era lo que quería, Merlina! ¡Vaya! ¡Esta tostada se ve increíble! ¡Es perfecta! ¡Y sabe muy bien! ¡Definitivamente ganan estas tostadas, chef! ¡Bien hecho! ¡Ganaste, chef! ¡Por fin! ¡Felicidades!